Bien, él empezó con los medios de comunicación lanzando una serie de manifestaciones. Yo le contesté por escrito, como creo que corresponde. Él me ha contestado por escrito a esa carta y yo le he vuelto a contestar. La contestación es muy sencilla. Designo a Clara Luquero como interlocutora para desarrollar las conversaciones de la nueva gestión del Teatro Juan Bravo. Si realmente tienen interés en que el Ayuntamiento de Segovia entre a cogestionar el Teatro Juan Bravo, llegaremos a un acuerdo. Si lo que quieren es que financiemos el actual Teatro Juan Bravo, no, no entraremos. Es decir, todo dependerá de cuál sea la posición de la Diputación. Como digo, nosotros sí que queremos cogestionar, ¿eh? Cogestionar. Y por tanto, en esas situaciones en las que nos vamos a mover. Si podemos cogestionar y podemos desarrollar actuaciones culturales en el Juan Bravo de características municipales. Hemos visto ahora la representante de Lituania cómo conoce Segovia y la conoce no solamente por su patrimonio, sino por su cultura, ¿no? Eso significa que lo estamos haciendo bien, significa que tiene interés, no ha elegido Cáceres o otra ciudad, ha elegido Segovia. Por tanto, elegir Segovia significa cultura, significa calidad y nosotros eso es lo que queremos trasladar al Teatro Juan Bravo. Si se puede hacer, pues estaremos de acuerdo en llegar a una situación común con la Diputación Provincial. Si lo que quieren, insisto, es que aportemos dinero a la actual programación del Teatro Juan Bravo, no lo vamos a hacer, porque nosotros tenemos nuestra programación. Además, tenemos nuestra idea de lo que es la cultura, muy distinta de lo que es la programación del Teatro Juan Bravo, y por tanto, pues no entraremos a financiar. Y eso se lo he trasladado por carta. Le he dicho que, bueno, que estamos dispuestos a negociar y que la persona que entra en esa negociación es Clara Luquero. Y por tanto, espero que se pongan en contacto y que iniciemos las conversaciones y que podamos llegar a un acuerdo final, si es posible. Y si no, pues tampoco pasaría nada, que sigan programando lo que ellos consideren oportuno y nada más.